¿Qué tal, chicos? Muy buenas noches y bienvenidos a un nuevo episodio de Catando Juegos. Soy Snow, en los controles se encuentra Fuanichan. Holita a todos, ¿cómo están? Muy bien, ahí sí. ¿Cómo estás, Snow? Muy bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Todo bien por acá también. Ah, qué bueno. Y hoy, debido a complicaciones el día jueves, tuvimos que correr el episodio para hoy día, en donde estaremos jugando Humankind. No es el juego de cartas. De hace muchos sí. años atrás. Chileno. Sí. A pesar de la similitud de nombre, no.
Este es un juego que principalmente trata sobre civilizaciones. Y aquí estaremos jugando una beta que se encuentra disponible hasta el 28 de diciembre. Veamos. Así es. Sí. Está desde el 15, de hecho está activo, y como bien dices, hasta el 28 de diciembre. Este juego es para plataformas, o sea, dentro de PC, para varias plataformas, pero esta beta puntual llamada Lucy Open Dev es solo para Steam. Sí, igual estuvo disponible por un tiempo en Stadia. Sí, aunque la diferencia es que en Stadia tú podías jugar hasta 100 turnos, y con Steam tengo entendido que son más de 100. Te voy a corroborar de inmediato cuánto. Creo que son 330, 150. Sí, son 150 turnos. En realidad, la beta en Steam, que se encuentra disponible desde el 15 hasta el 28, tiene disponible 4 eras para esta beta, para jugar. O 150 turnos, lo que ocurra primero. Y en cada era se pueden elegir entre 10 culturas diferentes, cada una con sus propios atributos de juegos únicos. La gracia del juego es que puedes dominar batallas en mar y tierra. Para muchos, la era moderna temprana era conocida por la exploración y dominio de la navegación. Ve más allá de las escaramuzas y libra una guerra más avanzada e intrincada. La gracia del Humankind es que aquí tú controlas a un líder. Que principalmente en este momento con la beta es un líder, pero a futuro cuando ya lance el juego puedes crear tu propio avatar. Cada avatar tiene su propia personalidad con la inteligencia artificial. Ya puede ser agresivo, expansionista, etc. Y además de eso, a futuro el juego ya tendrá muchas opciones. Entre las cuales se encuentra disponible la conectividad con Twitch. Se está trabajando en ello para que se puedan jugar entre diversos streamers. Y también estos streamers puedan generar su propio avatar y puedan generar como su propia persona, que se llama el avatar dentro del juego. Sí, de hecho, para los que estén jugando esta beta llamada Lucy, van a tener y estén streameándolo en Twitch, se van a estar generando drops, así que atención ahí también, para que vayan farmeando. Sí, voy a terminar de configurar la cuenta. No la había conectado a Twitch. Un detalle no menor. Sí, pero igual cuando abrí el juego estaba teniendo problemas para conectarse con el servidor de Games Together, que es el servidor principal de Humankind. Así que por ahora me salté el proceso nomás, porque si no iba a estar lidiando con algo que quizás no está disponible por ahora. Así que vamos a jugar un poquito. Tal como dice, tiene la opción de completar 150 turnos o 4 eras. La gracia del juego es que tú vas como navegando en un mapa tipo Civilization, pero en realidad tiene como estos movimientos tipo los Zetas, que son mapas hexagonales, y en las cuales tú te puedes desplazar entre medio, y aparte de ello puedes definir los turnos que deseas hacer. Aprovechamos de mencionar cuándo va a estar disponible este título. No se va a lanzar este año, va a estar aproximadamente por el 22 de abril del 2021. Y la plataforma es PC. Dentro de las opciones, como bien decías, el servidor. Uh-huh. Pide el nombre, ayuda. ¿El servidor de Games Together? Sí. Eso es una dentro de las opciones para poderlo jugar. Está Steam, está Stadia y está Epic Games. Sí, y está Amplitude, que se llama. Bien, gracias. Y ahora lo estamos jugando a través de Steam. Voy a aprovechar de dejar el enlace también, por si quieren alcanzar a disfrutar de esta beta. Está disponible hasta el 28 de diciembre. Oh.
Oye, que se pegó el juego. Voy a esperar. Ah, ya, ahí sí cargó. Se había pegado por un momento. Su lagazo. Sí. No me asustes. Aprovechamos de darle la bienvenida a todos quienes están dando una vueltecita por el stream. Recuerden que los días martes y jueves realizamos stream en Twitch. Y los días continuos, es decir, los miércoles y los viernes, son a través de YouTube con Catando Juegos. Cuando tenemos dificultades técnicas o personales, los streams de los días jueves pasan al sábado, como es este caso. Y bueno, en específico durante este mes de diciembre hemos estado haciendo esa tónica. Además del nuevo horario que tenemos de transmisión, ya que en meses anteriores estábamos comenzando tipo 8 de la noche y ahora, a contar de diciembre, ya estamos comenzando desde las 9 de la noche en Twitch. Sí, así es. Así que agradecemos a toda la gente que se está dando una vueltita tanto en Twitch como en YouTube si nos están viendo en diferido. Bueno, aquí ya cargó el juego y nos indica que tenemos los pequeños comienzos. Nuestro objetivo en la era neolítica es sobrevivir para llegar la era ancestral. Explora la tierra con tu tribu y entra a una nueva era a través de una de las tres formas que puede ser aumentando tu conocimiento, tu población o cazando animales. Esas son las tres posibilidades que existen para poder avanzar a la siguiente era. Así que esta es nuestra tribu con la que comenzamos y es el corazón del imperio. En orden para incrementar la población, debe primero incrementarse el número de unidades. Cada vez que se recolecta comida, este medidor que se encuentra a la derecha subirá. Y una vez llenado, recibes una nueva unidad. Y nos pide explorar para ir a buscar comida. Aquí justamente hay comidita, así que vamos a explorar por acá. Y ahí incrementó en 5 el almacenamiento de comida. ¿Qué hay por acá? Dice que puede aumentar el rango de visión, puede aumentar monedas, acá también. Ah, aquí hay comida. Vamos también a avanzar por acá. Selecciono mi tribu. Y camino de esta forma. Primero debo caminar hacia acá. Y no puedo caminar hasta acá. Ah, ya. Gasté la cantidad de movimientos que tengo por el turno. La gracia es que tengo 4 movimientos por turno por ahora. Quizá cuando aumente la población tengo más acciones. Vamos a ver si que sigo explorando. Ah, ahí justamente estaba la otra comida. Vamos a terminar el turno. Ahí sí. Y aumentó nuestra población. Y ahora tenemos 2 unidades. Y aquí tengo... justamente indica las tribus que tengo disponibles. Y aquí entro en batalla, porque justamente había otra tribu que estaba investigando. Y de los cuales ya veo que, por lo menos como ya tengo más unidades, supero en número al enemigo. Si tuviera desventaja, estaría luchando por retirarme. Pero como tengo la posibilidad de ganar, voy a ir a luchar. Voy a definir las unidades. Obviamente ahí decía que podía ocupar el terreno elevado, pero lamentablemente no he explorado todavía ese terreno elevado. Voy a mover mi tribu más acá para poder rodearlo. En realidad debería hacerlo
Ahí. Y ahí. Ah, y se movió arriba. Así que voy a entrar a luchar por acá primero. Y voy a entrar a luchar con esta. Creo que ahí termina mi turno. A ver. Ah, no, se está moviendo todavía. Voy a ir a luchar. Parece que no. Voy a echar entonces de otra batalla ahí. Y acá. Ahí sí, le dio el toque final. No perdí ninguna unidad. Eso es bueno. Gané 10 de comida y gané 10 estrellitas. Y los demás perdieron todo. Ok, ya tienen de la batalla ganada. Ya ahí sí tengo la batalla. Ahora debo ir a recolectar conocimiento, dado que ahora tengo más comida. Voy a aprovechar de... Ah, ya no tengo más para mover, así que termino mi turno y también mis personajes se curan un poquito. Y llego hasta ahí nomás. En el siguiente turno debería empezar a recolectar... Ah, y ahí hay una tribu nómada. Ya, ahí recolecté conocimiento. Y por aquí hay un santuario. Dado que al otro lado veo que hay tribus nómadas, me conviene moverme hacia acá. Con esto termino mi turno. Seguiré explorando. Oh, y justamente veo que hay... Ya, justamente ahí se sumó otro tribu. Ah, y se arrancaron. Ya, entonces con esto termina mi turno. Y voy a ver si puedo ir a batallar a esta tribu. Esperando a que se muevan todos los demás. Selecciono mi tribu. Ahí sí. A ver, me quedan por explorar acá. Puedo intentar clamar territorio. ¿Dónde me conviene clamar el territorio? Ahí no. No puedo ocupar ahí. Podría hacerlo ahí, pero... Voy a aprovechar de destruir los recursos que están ahí para poder ganar un poquito de comida. Voy a aprovechar de que voy a estar en mi turno para poder hacer el pillaje. Y ya con eso tengo tres tribus. O sea, tengo tres unidades de tribu. Así que perfectamente podré ir a batallar. A ver si alcanza o si no puedo. No, no puedo. Pero voy a aprovechar entonces de instalar por acá una tribu. Voy a aprovechar justamente de que, bueno, con esto puedo empezar a generar comidas.
Y mientras el otro se está moviendo para cazar, yo ya voy a empezar con agricultura. Y como justamente tomé un trozo de tierra, ya tengo limitado como el sector de mi tribu. Así que todo este territorio es mío y los enemigos no pueden entrar así como así. Y la gracia es que cuando se avanza en otras eras, se va avanzando, se puede ir construyendo la ciudad más grande o puedes desplazarla dentro de la misma como área limítrofe. Entonces, justamente con eso gané un poquito más. Y en la tribu voy a aprovechar de generar una unidad. Con esto termino mi turno. Ya con eso tengo 4 tribus. Aprovechar de mover hasta acá. Ahí. Porque no quiero que me sigan invadiendo. Ahí aprovecharé de realizar ataque. Y con eso termino el turno. Ahí. A ver si voy a cambiar un poquito la configuración. Para que corra un poquito más rápido el juego. Pero que no se pegue. Veamos de acá. Todavía no puedo generar una tribu. Y aquí, ya dije que quiero realizar el ataque. Pero no veo por qué no ataca todavía. Ya. Ahí sí. Ya. Obviamente como tengo la ventaja, voy a aprovechar aquí de ver las cómo están ubicadas las cosas. Voy a mover este para acá. Y este está bien por ahí. Así que voy a dejarlo ahí. Ah, retrocedió. Ya. Aprovechar de atacar con este. Ahora con esta unidad. Justamente ya le queda poquito. Listo, ya. Derrotado al enemigo.
Perdí un 25% de vida, pero no perdí ninguna unidad. La batalla se ha acabado. La tribu todavía vive. Puede disfrutar del sol del mediodía y las mañanas frías. Pero justamente empiezan nuestra tribu a enfermarse. Estos son como eventos que se van gatillando. Entonces te puedes decidir qué hacer. Entonces, puedo decidir si esta enfermedad deseo tratarla o si deseo ignorarla. Así como a lo que sea nomás. Así que mejor voy a empezar a tratar las enfermedades. A ver qué pasa. Y aquí no puedo hacer nada todavía. Y aquí puedo decir dónde deseo mover mi tribu. Voy a aprovechar de moverla por acá, dado que aquí puedo aprovechar mayores losetas que están alrededor. Me va a tomar un tiempo, eso sí. 16 turnos para ser preciso, moverse. Pero por mientras, puedo terminar mi turno. A ver qué pasa con los demás. Parece que todavía se está decidiendo. Ah, ok. Voy a echar de mover hasta acá. A ver. Justamente. Me gusta que esa tribu esté ahí sabiendo porque sí. Ahí sí. Aprovechar de mover esta tribu para acá. Y esta tribu lo voy a dejar por acá. Y ahora sí, voy a comenzar con esta tribu atacando. Luego esta tribu. Ahora esta. Y ya no queda nada. Y gané una estrellita de era. Ay, sí. Gané una estrellita de era porque completé tres casas, se podría considerar. Podría haber obtenido más población y ya con eso hubiera obtenido otra estrellita. O conocimiento, de haber encontrado los libritos. Y debido a mis acciones, gané fama durante la era neolítica. Puedo ganar un poco más descubriendo maravillas naturales o logrando los objetivos neolíticos que habíamos mencionado anteriormente. Y la gracia es que el que tenga la mayor cantidad de fama, debido a que este es un juego que se va por turno en paralelo, el que resulta ser el ganador. Y ahí justamente indica los logros que se podían realizar. Y ya con esto, como avanza la siguiente era, puedo escoger las tribus que se encuentran disponibles. Entre ellos están los babilónicos, los egipcios, los sarapans, los hititas, los micenos, los nubianos, los olmecas, los fenicios y la tribu Zoo. O Zoo. Ahí justamente indican acá qué ventajas me da esta tribu. Ahí, por ejemplo, dice que los asirianos te otorgan un movimiento adicional
de tierra, a la unidad. Y desbloquea la opción de compra en el imperio. Aparte tengo una fortificación, el cual tiene más 10 de fortificación, más 1 de fuerza y menos 5 de estabilidad en la ciudad. Y obtengo una unidad que son los Arsidian Riders. Los babilónicos, por ejemplo, tienen la más 2 de ciencia, tienen la casa astronómica. Los egipcios tienen son grandes planeadores, así que obtienen más 1 de industria o distrito produciendo engranaje, que se podría asociar industria. Y también desbloquea la acción de compra. ¿Has contado cuántas culturas hay disponibles por nivel? O sea, por era en este caso. Porque acabas de subir a la era 1. Sí, justamente, va a ser la era 1 y en cada era hay un total de 10 culturas o 10 civilizaciones. Claro, y porque tengo entendido que en total, al menos en esta preview, son total 40. Sí. Englobando sí. Todo. Es que es la más grande en comparación a las anteriores que han hecho. O sea, tampoco se han jugado en Open Dev anteriores. Uh-huh. Esta modalidad y este abanico de posibilidades. Entonces igual es rico tener esta exclusiva. Sí, justamente, estamos aprovechando de que este ya es como la última beta que se está lanzando antes ya del lanzamiento oficial del juego. Por lo tanto, es como la que tiene más completa, claro, en cuanto a las civilizaciones que tienes disponibles. Al menos por este 2020, porque no se ha anunciado si van a liberar alguna otra ya para los primeros meses del 2021. Recordemos que Humankind va a estar disponible el 22 de abril. Así que armarse de paciencia y aprovechar de disfrutarlo si pudieron acceder ya de manera anticipada al Lucy Open Dev. Sí. Muchas gracias, Fonis, por el datido. Voy a coger los árabes debido a que con esto producen comidita. Y siento que va a ser bastante necesario si es que deseo expandirme más rápido. Así que voy a optar esta civilización. Un detallito no menor a resaltar es que esta Open Dev, Lucy, está disponible en idioma inglés. Pero el juego, cuando una vez que sea lanzado ya en abril 2021, va a estar disponible en los idiomas en español, en inglés, en francés, alemán y polaco. Eso es a nivel de interfaz. Las voces de los personajes seguirán siendo en inglés y los subtítulos en todos los idiomas que ya mencioné: español, inglés, francés, alemán y polaco. Oui, oui. Oui, oui. Ya. Yeah. Aquí que dice inundaciones fértiles que obtienen más uno de comida al distrito produciendo comida y más uno al río y desbloquea la acción de compra en el imperio. Tiene la red de canales, lo cual ofrece más uno de comida. Y en la ciudad obtiene más un slot de granjeros y menos 5 de estabilidad. Y se considera un río el canal. Así que voy a confirmar. Y con la batalla, ahí está el resultado anterior. Justamente aquí quedan 14 turnos para mover mi civilización. Puedo cancelarlo si quiero. Así que voy a seguir explorando con mi tributo. Pero aquí me pide que para avanzar a la siguiente era ya debo terminar mi turno. Sufre. Oh, había cachado que las animaciones se demoran un poquito. Ya, me lo salté mejor. Ya, ahora tengo mi ejército. Ahí está justamente donde se va a desplazar.
Voy a aprovechar a ver si ahora que te se pueden mover uno más. Todavía me queda uno más para mover. Y voy a aprovechar de aquí. Ah, ya. No puedo tomarme todavía el terreno. Voy a terminar el turno. Ahí encontré justamente un outpost. Seguiré moviendo mi ejército por acá. Voy a intentar llegar a donde había visto. Ya con eso tengo una visión general del terreno de arriba. Y ahí justamente indica que llegó una nueva ahí a estar jugando. Todavía le quedan 12 turnos. 11 turnos, así que veré si puedo seguir desplazando. Aquí parece que no está tomado, así que veré si puedo por aquí instalar un... Por aquí. A ver si con eso construyo una segunda civilización. O una segunda ciudad, en realidad. ¡Oh! Antes de eso, creo que voy a desplazar mi ejército hasta acá. Aprovechar de aquí de hacerle caza no sé si un alce, pero lo voy a dejar ahí y lo voy a dejar con batalla automática. Y gané 10 monedas y perdí a nada, un 3% nomás. Aquí justamente indica la grilla donde puedo ver si me conviene colocar cerca mi ciudad, a ver cuánto es lo que abarca. Me conviene dejar mi ciudad en un lugar donde tenga bastante comida e industria, y también hay ciencia. Entonces podría perfectamente dejarlo por acá, porque así aprovecho todo lo que está alrededor, por si deseo expandir mi ciudad. Y ya con eso ahí puedo empezar a recolectar. Entonces con esto termino mi turno. Ah, y ahora tengo para hacer investigaciones. Entonces me voy a ir a la pantalla de tecnología. Dado que mi civilización ha avanzado, a ver qué puedo empezar a hacer. Voy a aprovechar de empezar a hacer la domesticación. Ahí va a tomar 8 turnos. Y con esto termino mi turno. Ah, y ahí justamente otorga una salva para el sangriento. Justamente ofrece renacimiento, lo cual modifica el costo de investigación del calendario en un 25%. Así que voy a aprovechar de investigar a futuro el calendario. Ahora termino mi turno.
justamente aquí gané población, así que aprovecho de ver qué puedo hacer. Voy a empezar a construir una ciudad acá. A ver si puedo aprovechar los alrededores. Y ahí justamente estoy limitado por acá en mi terreno, así que tengo dos terrenos. Voy a aprovechar de explorar un poco más con mi grupo de investigación. Ya, parece que va a costar un poquito subir, así que por eso lo tengo que dejar hasta ahí. Y abajo, creo que hasta ahí estoy. Y ahora puedo empezar a construir una segunda unidad. También aprovecharé de empezar a construir por aquí, a ver dónde puedo aprovechar el distrito. Ah, ya. Voy a explorar un poco más antes de construir. Ahí sí, que no estaba desplazando correctamente. Veamos, tengo la granja que puedo empezar a aprovechar. Sí, yo creo que la granja va a ser un buen provecho construirlo por acá. Y a la industria creo que voy a levantarlo por aquí, pero tengo que seguir explorando. Y aquí salga en resumen cuánto voy a estar generando de oro y de influencia, porque eso es la estrellita de influencia. Aquí hay varios indicadores en la ciudad, en el cual está comida y cuánto va a estar creciendo la población. Industria, oro y ciencia. De ciencia todavía no sé cómo aprovecharlo, así que vamos a seguir investigando. Y con 100 de industria, que todavía tengo muy poco, puedo realizar una ceremonia, que son las festividades. Pero como no tengo suficiente, creo que todavía lo voy a postergar. A ver si voy a aprovechar acá de construir la industria y los canales. La gracia es que debo construirlo cerca de los ríos, pero sería más conveniente construirlo acá o acá. Así que voy a seguir explorando antes de construirlo. También puedo construirlo acá y me daría más 5 de comida. Pero mejor aprovecharlo acá. Me daría más 9. Lo voy a construir ahí. La unidad todavía se está desplazando. Y acá, en 6 turnos más, voy a tener mi soldadito corredor. Aquí todavía no hago nada. Así que dice que todavía tengo un ejército. Ah, claro, aquí está. En 6 turnos más se va a construir. Este guacho todavía le quedan 2 movidas, pero no se puede pasar por acá. Dice que no es posible, así que voy a tener que empezar a rodear nomás. Y con eso termino mi turno. Ok, ya llegó otro imperio. Voy a empezar a desplazarme por acá. Esta ciudad va súper bien. Y aquí, esta la considero casi perdida, pero ya veo que se puede aprovechar en un futuro cercano. Así que entre tanto voy a tratar de aquí de ver si puedo ganarme a la tribu.
la investigación, le quedan 3 turnos. Y todavía está bajo control mi situación política. De ahí creo que empezaré a mover por acá los otros soldaditos. Y aquí cuando termine de desplazarse voy a ver qué onda. ¿Pueden subir? No pueden. No, maldición. Bueno, dije que iba a empezar a desplazarlos por acá. A ver si puedo atacar. No puedo atacar. Ah, pero aquí puedo intentar cazar al mamut. A ver si... ¿Cómo me va? Ok, voy a confirmar la batalla. Justamente dejaré los soldados como está. Y aprovecharé de hacer batallas automáticas. Y nada, ahí se fue el mamut. Con eso obtengo 40 de oro. Suficiente. Ya con eso termina mi turno y aprovecharé aquí a hacer un ransack para poder hacer saqueo. Saqueo, saqueo, saqueo. Ah, y aquí puedo indicar si deseo. Separar la unidad. Lo dejaré hasta ahí. No, aprovecharé de hacer el saqueo. ¿Cómo va el desplazamiento de la ciudad? Te le quedan 7, chaval. ¡Qué harto! Ya. En cuanto acá, le quedan. Todavía quedan para hacer el runner, así que. Seguiré con los turnos. Ok, ya llegó otro y. Gané población. Y ahí justamente indica que el saqueo fue exitoso. Aprovecharé entonces de. Ah, ya. Necesito ganar un poco más de influencia para poder construir otra ciudad. Así que aprovecharé con mi unidad de explorar solamente. Aquí va súper bien. Acá está capturado solamente, pero no, o sea, está como territorio neutral. Necesito un poquito más de influencia. Y acá no puedo hacer mucho. No puedo construir unidades. Ahí justamente puedo alejar un poquito más el mapa. Y aquí todavía se están preparando. Claro, si le hago zoom puedo ver un poquito más de detalle de los mapas. Se pueden ver los animales que están alrededor. Igual bastante detalles dentro del juego. Ya le queda un turno a la domesticación. Entonces vamos a terminar. Llegó otra población. Y ahora sí, ya tengo la investigación. Listo. A ver. El calendario haya reducido su costo, así que aprovecharé de comenzar la investigación.
Acá todavía le quedan dos turnos. Ahora ya tengo un poquito más de población, así que aprovecharé de acá de desplazar a mi soldadito para realizar la generación de la ciudad. Y a ver si con eso empiezo a avanzar un poquito más rápido. Porque con eso voy a empezar a generar más soldados. Obviamente también por aquí hay que aprovechar de saquear. Mientras tanto, empezaré a leer un poquito el chat de acá donde está interactuando Fonichan con Radio Paua. Voy a terminar el turno, creo. A ver, no, sí, no tengo más desplazamiento acá. Ya construí la ciudad. Acá le quedan todavía 5 turnos. Y aquí todavía le quedan 2 turnos para generar los soldaditos. Y después de ahí yo creo que voy a dividir esta... A ver si... Ya. Justamente aquí se hacen desbandamiento por si deseo... desplazar una unidad hacia otra ciudad que se encuentre en peligro, por así decirlo. No lo voy a desbandar, pero sí aprovecharé de construir. Ah, ya, me falta un poquito para separar los soldados. Ya. Aumentó, parece, mi población. Ok. Ahí aumentó el otro. Y acá voy a ver. Ya le queda un turno al runner. Muy bien. Le queda un turno al calendario. Acá le quedan 4 turnos. Aprovecharé de investigar acá porque... Ah, ya, te necesito llegar a la era de bronce. O sea, obtener un trabajador de bronce. A ver qué dice. Ah, necesito hacer... desbloquear una tecnología durante mi era ancestral, que era antigua, que en realidad estoy en ello. Y aquí ya veré cómo saco los caballos. Entonces aprovecharé de desplazarlos acá. Y aquí hay un santuario. Interesante. Interesante. Aquí hay un depósito de obsidiana. Ese desarrollo como una minería para poder extraerlo. Ahí sí. Voy a primera batalla y lo voy a dejar en modo automático. Ok. Con eso ya tengo suficiente oro. Tengo 100 monedas. Ya no se pueden seguir desplazando. Y acá... Recién... El próximo turno voy a empezar a hacer más cosillas. Ahí sí, desbloqueo el calendario. Y con eso tengo... justamente el tema de los la extracción de minerales y aparte de eso el granario, donde puedo dejar la comidita almacenada. Y al parecer ya empezamos con el tema de la diplomacia. Justamente los hititas son los que van a empezar a...
a entablar relaciones con nosotros. Voy a aprovechar de presentarme. Ya. Y aquí tengo... ¿de qué se va a tratar nuestra alianza? En lo cual puedo indicar qué tipo de tratado voy a tener con respecto a su población. El cual es, se dividen en cuatro categorías. Están en cuanto al intercambio de minerales, de recursos. Está en la... para compartir información, está cómo están las políticas de las fronteras y justamente cómo van a estar los acuerdos militares. Aquí nuestro tratado puedo definir en cuanto a cada uno cómo voy a hacer los tratos. Aquí si vamos a intercambiar no solamente artículos de lujo, o si vamos a hacer todo tipo de intercambio, o si no deseamos ningún tipo de intercambio. Este es el acuerdo que se va a firmar. Voy a hacer una contraproposición. Fine, if that is your choice. A lost opportunity. I refuse your proposal. If that's how you want to play it. Ahí justamente la alianza decía que no se llevó a cabo porque no le gustó cómo estaba el trato. This is something you need to see. Y ahí se cambió. The proposal is sloppy. My answer is no. I see. Ahí justamente están interactuando cómo van a estar las relaciones, así que por ahora no voy a hacer ninguna aclaración. Si hubiera aceptado, hubiera estado, lo recuerdo así, pero bueno, voy a dejar la alianza neutral por ahora. Y justamente puedo ver cómo empezar las alianzas. Dado que ya tengo desbloqueada las tecnologías, voy a aprovechar de... Necesito el trabajo de bronce, así que voy a necesitar trabajar en las defensas de la ciudad. Ya con eso tendré por lo menos la base, porque ahí me faltaría carpintería. Sé que quiero después trabajar en masonería. Está también la domar caballo, la irrigación, la pesca, el trabajo de bronce, la escritura, la rueda, hacer justamente empezar a organizarse para las guerras. Y está justamente el navío, la exploración marítima. Y después de ahí queda el avance para la siguiente era. Así que por mientras... aprovecharé de mover por acá. Aprovechar de tomarme el santuario. Y aquí veo que hay café. Al rico café. A ver dónde me conviene. Creo que en ninguna parte me conviene tener una construcción. Ah, y aparte que me falta todavía influencia. Así que solamente me iré desplazando por mientras. Aquí le queda un turno para generar los segundos soldaditos. Y aquí abajo ya se debió haber desplazado. Ah, todavía le quedan 3 turnos para desplazarse. Y ya veo que empiezan a rondar los nómadas. Así que empezaré a
a invadir a los nómadas que están abajo. Claro, y justamente empiezan a desplazarse más. Acá voy a aprovechar entonces de devolverlos porque ya para allá no veo mucho interés en desplazar. Aprovecharé de atacar al momo que está ahí. Ahí sí. Ya. No, ninguna baja. Ya no me queda en movimiento, está exhausto porque atacó. Y ahora sí tengo aquí a mi soldadito. Voy a ver si es que en la ciudad, dado que está construyendo en este momento. Está construyéndose el cuartel. Voy a aprovechar aquí de empezar a construir infraestructura. Así que yo creo que acá aprovecharé de hacer el minado. Después empezaré con infraestructura. Ah, pero me faltan recursos todavía. Y acá todavía le quedan dos turnos, si mal no me equivoco. Sí, dos turnos. Ya. Entonces con eso termino mi turno. Y este soldadito, voy a empezar a desplazarlo. Va a estar como explorador por ahora. Solamente para empezar a sacar ventaja. Después de ahí los separo. Acá están mis soldados. Creo que con eso estamos. Y ahora sí puedo terminar mi turno porque ya moví todas mis tropas. Ah, no, me pide gastar todo el movimiento. Ya, ahora sí, termino mi turno. Ya, ok. Va bien. Ay, ya. Ahora puedo unir los dos reinos para que queden uno solo. Y ya con eso queda justamente como una ciudad dentro de mi reino. Después, cuando yo termine de desplazarse acá, voy a aprovechar de generar el otro touch para anexarlo, para que no queden separados. Acá aprovecharé de seguir desplazando mi soldado. Contra un oso. ¿Tendré oportunidad? Sí, tengo oportunidad. Aprovecharé ahí de ver si es que lo puedo atacar. Está resolviendo.
Ahí sí. Segunda ronda y lograron eliminar a los osos. Ya. Uf, por lo menos no perdieron mucha vida. Acá estamos bien. Y abajo queda un turno para poder al fin moverlo. Uy, que se demoró harto. Ya. Termino mi turno. Ok. Ahí sí, ya. Empezó a tener las empalizadas para poder proteger la ciudad. Voy a aprovechar a ver si puedo guardar el juego. A ver si. Sí. Venirme al menú principal a ver si carga con las gráficas mejoradas. Porque lo siento, muy lagueado. Video, editar sonido, acá. Voy a dejarlo más rápido y quizás voy a bajarle un poquito la resolución. Ok. A ver si ya con la resolución parece que mejoró un poquito el desempeño. Y ahí voy a cargar nuevamente el juego. Igual esto posiblemente sea porque no lo tengo configurado el juego con la tarjeta gráfica. Así que posiblemente se lo pueda sacar más provecho si que llegase a configurarlo para el streaming. Por ahora, el juego de por sí es bastante táctico. Se van a dar cuenta de que toma bastante pensar, no el juego, sino que planificarse para saber bien cómo sacarle provecho a tu cultura. Y en cuanto a los desarrollos, con 10 civilizaciones, obviamente tienes que planificarte bien cuál civilización es la que te acomoda más, dependiendo de dónde está y cómo está el mapa generado. También puede afectar el cuál cultura te conviene más seleccionar. Y obviamente, cuando avancemos a la siguiente cultura, o sea, a la siguiente era, vamos a tener de nuevo la posibilidad de escoger la cultura. Así que igual el hecho de que no te limite te da más variedad a definir cuál es la mejor estrategia o cuál te acomoda a tu modo de juego. ¿Alguna complejidad hasta el momento? Por ahora era más que nada de los controles, porque igual el hecho de que tenga que yo seleccionar el movimiento, bueno, quizás sea porque no me aprendí el atajo para poder hacerlo más rápido. Oh, y ahora se instaló San Lorenzo. Ahí empezaré a acosar. Todavía le queda el turno. Acá voy a desplazar a mi soldado. A ver qué recursos conviene.
voy a dejar visible ahí para saber bien los recursos. Ahí está la grilla hexagonal para que vean cómo se desplazan. Y ahí indican la ciudad y lo que está cada uno. Voy a dejar ahí para colocar con los recursos que se están... que están disponibles en cada loseta. Voy a seguir desplazándolo por acá. Aquí ya tengo disponible un soldado, así que también voy a empezar a generarlo. O puedo generar un guerrero ya. Tengo la posibilidad de ya empezar a construir guerreros. Acá también voy a empezar a investigar cómo se generan las murallas, así que tiene harta pega por hacer ahí mi población. Y me falta todavía ver la investigación, a ver con qué continúo. Dije que iba a continuar con caballería. Y ya con eso puedo terminar mi turno. Una nueva notificación. Ok, ahora tengo dos unidades. Y tengo un punto civilización. Ya con esto indica de que ya mi civilización empieza a ser un poquito más avanzada. Así que puedo empezar a hacer proposiciones. Puedo hacer fundaciones de mitos y puedo agregar legitimidades. Justamente empieza aquí a mostrarse cómo deseo tener definido mi civilización. Si deseo que tenga más nociones de la ciencia o si desea seguir teniendo un mandato más o menos divino. Yo creo que voy a ser un hombre de ciencia. Ok, y para legitimidad ya no tengo más puntos, pero puedo empezar a desarrollar por esta vía lo que yo necesito. Y aquí indica cómo va a estar mi estabilidad del imperio. Justamente si es que se siente que no avanza lo suficiente mi ciudad, posiblemente se inicie hasta una revolución. Y la gracia es seguir avanzando cívicamente nuestro imperio. Para así obviamente aprovechar lo más posible el reino. Y aquí aquí justamente se puede ver cómo está definida la sociedad, todo está cívicamente por acá, pero aquí ya empiezo a tener un conflicto con respecto a mi vecino. Ahí justamente indica cómo se hacen las presiones hacia los vecinos. Volveré al mapa. A ver si puedo volver por acá. Chun, chun, chun. No, indica justamente dónde está. Ahí sí. Vamos a empezar a avanzar. Y ahí justamente ya puedo empezar a discutir con la diplomacia con los Olmeca. I have a proposal. Aquí está, a ver. Aquí justamente puedo empezar a ver si es que deseo establecer una paz con esta civilización o si deseo irme a la guerra. Yo veo que no tiene muy avanzado los Olmecas. Así que
Voy a empezar a ver si que puedo. Give me something more, like money. And ahí justamente empezó a tener un poquito más de demandas. You thought I would buy this? Get out of my sight. Ah, no, no aceptó. Interesting. Okay. Entonces voy a empezar a dejarlo ahí nomás hasta que salgan mis soldaditos. Pero obviamente puedo empezar a declarar la guerra. Estaré rondando por ahora. Ah, ya. Ahí tengo que decir que deseo declarar la guerra o no. Bueno, voy a declararle la guerra, a ver qué pasa. Chan, chan, chan. I have held my anger in check too long. It's time for war. Vamos a empezar con la guerra. I don't know you well, and I don't know if I want to. Okay. Justamente los Olmecas son crueles, toman riesgos y son extrovertidos. Así que ahora sí, vuelvo a la situación y declaro la guerra. Empezaré por aquí a explorar nomás, a ver dónde están los límites, empezar a aplicar presión porque aquí todavía no están tomados los terrenos. Y aquí dije que iba a empezar a generar soldados, pero voy a tener que esperar un poquito para sacarlos. Y aquí abajo ya tengo al fin mi ciudad, así que empezaré a desarrollar infraestructura, que va a tomar 11 turnos. Y acá todavía no lo voy a unir porque me di cuenta de que para poder avanzar en esto necesito generar un poco de mejoras. No me conviene hacer la alianza o fusionar hasta tener lo suficientemente mejorada mi ciudad para que ya esté anexada a la más grande de la capital. Me quedan esto por mover. A ver si lo muevo hasta acá. Total, esto están explorando nomás. No, no pasa nada. Y acá ya no se pueden mover. Así que aprovecharé de irlos separando el próximo turno. Con esto termino. Sí, ya sé que ahí está. Vamos a empezar a tener guerras. Not in this world. You ask too much. Not gonna happen.
empezaré a ver si puedo hacer una conquista de tierra acá. Me conviene ver si que puedo sacarle más provecho a ese terreno. Acá todavía está creándose la ciudad. Aquí también empezaría a crear más soldados. Me queda por ver una oferta. A A ver. proposal for your consideration. Los hititas son crueles, militaristas e impulsivos. Ya, pues sí, voy a aceptar esta condición. Aquí estamos en paz. Ok, en cuanto a sociedad, estamos bien. En cuanto a mejora tecnológica, le quedan 3 turnos. Así que seguiré avanzando. Le quedan 3 turnos todavía. Acá le quedan 8 turnos para poder hacer alguna cosa. Tengo 49 de influencia, así que ya le queda poco para poder construir otra ciudad alrededor y así empezar a hacer un poquito más de presión. Acá. Aprovecharé. Seguir explorando. Oro tengo suficiente. Y con eso le puedo dar fin al turno. Ya. Veamos, ¿dónde me conviene más construir? Porque, veamos, aquí saco muchos recursos. Y aquí saco mucho más de eso. Voy a aprovechar de acá de. Sí, funny. Se ve como un juego de mesa gigante el juego. Es más, ahí está todo el mapa. Y no llevo la nada descubierta. Ya. Es inmenso. Sí. Justamente el juego abarca mucho terreno. Y obviamente esto es para que puedan jugar 10 personas. Lo menos, aparte que recordar que en cada ascenso de era se van sumando nuevas civilizaciones. Claro, entonces cada vez se vuelve más competitivo. Son 40 civilizaciones y contando desde el cero, sí, porque hay la previa que es como el tutorial, entre comillas, son 4 eras. Entonces las posibilidades de elegir civilización e ir creciendo son gigantescas. Sí. Voy a aprovechar de empezar a controlar un poco la generación de los recursos. Debido a que estoy optando por civilización, me conviene más primero tener los avances enfocados en los recursos de industria y de oro, y después de ahí el resto.
cosas así, ir sacando más rápido las mejoras. ¿Hay algún conteo de los turnos que llevas hasta el momento? Sí, creo que voy en el turno 29, está justamente indicado la parte inferior derecha. Entonces con eso ya tengo controlado los turnos. Claro, porque en esta edición de OpenDev llamada Lucy, tienes un total de 150 turnos. Es bastante. Sí. ¿Y llevas 25, me dijiste? Llevamos... No, 29. Sí. Y de transmisión ya llevamos como casi una hora y media, así que... Para quienes quieran aprovechar, son hartos días los que se puede estar jugando este OpenDev. Está disponible hasta este próximo 28 de diciembre. Sí, así es. Ya, ahí veo que se desbloqueó otra, que por haber construido otra ciudad, ahora puedo tener composición del ejército. El cual no es mucho el provecho que le puedo sacar, debido a que todavía no construyo soldaditos, pero está en proceso. Ya, dado que quedó ahí porque justamente salió esa mejora. Ok. Sí, ya sé que creció aún más mi población. Wey, que va a estar creciendo. Aquí todavía no puedo hacer nada, tengo que esperar un poquito más. Ok. Acá ya construí la ciudad. Empezaré a explorar los alrededores. Justamente para ver hasta dónde también llega mi reino. Ah, y ahí empieza a chocar con el otro. Aquí aprovecharé de crear también ciudad. Y en este caso, acá ya debería empezar a avanzar un poquito más rápido. Y con esto termino mi turno. ¡Oh, yo tuve una estrella! ¡Sí! Ok. ¿De qué fue la estrella? Una vueltecita tanto en Twitch como en YouTube. Recuerden que si tienen dudas sobre las mecánicas de juego, aprovechen de dejar en los comentarios y ahí vamos aclarando acciones. Ya, ahora puedo formar una nueva diplomacia. Ok, voy a aprovechar. Ok. ¿Qué pasó? En paz con mi enemigo. Voy a aceptar el acuerdo de tener un pacto en no agresión. Con los nubianos. Y bueno, voy a renunciar entonces. Voy a aprovechar de hacer demandas. A ver si. Ya, no. Voy a dejar hasta ahí. Por ahora ya tengo claro de que aquí. Mientras más presión esté haciendo, porque si se dan cuenta.
Puedo empezar a presionar por los alrededores. Pero para eso tengo que tener soldaditos. Aprovecharé entonces de recorrer un poco por los alrededores. Acá ya le queda un turno, así que vamos bien. Y acá aprovecharé de seguir explorando por acá. Ah, y aquí ya veo justamente la otra población que está rondando. El próximo turno podría alcanzar a ver si descubro algo antes que el oponente. Pero ahora estamos bien. Esa es la idea de tener el pacto no agresión. Termino mi turno. Ah, no vi de qué era el... la estrella que obtuve. Era justamente por obtener 7 tecnologías. Se va en camino. O sea, desbloqueé 4 tecnologías y necesito desbloquear 7 si deseo obtener la segunda estrella. Ok. Tengo ya una construcción de un distrito. A ver si entendí bien. Ah, ya, no será para cancelarlo. El territorio canales se va a empezar a construir. Se terminan en 3 turnos. Después de ahí voy a tener para construir la extracción. Después de ahí empezaremos a construir soldaditos. Ah, ya. Ahí lo tuve que correr. Y las festividades cuestan 100. Así que también lo voy a construir porque puedo tenerlo ahí. Ya, con respecto a esta. Ah, ya, me van a atacar por acá. Nada que hacer. Está un poquito lejos mis soldados. Y acá, ah, ya. Ahí alcanzaron a llegar, lamentablemente. Welp, me queda explorar por acá todavía. Los soldados se van a construir en un rato más. Oh, desbloqueé segunda estrella. ¿De qué es? Por tener 20 poblaciones o unidades con el imperio. O sea, cumplí 10. Ya. Aprovecharé de desarrollar tecnología. Porque ya está la carpintería. Aprovecharé entonces de desarrollar ladrillos. Con esto puedo empezar a limpiar los bosques. Tener justamente el aserradero, voy a sacarlo. Y arqueros.
fue a provocar nomás. Ya. Entonces me desplazaré por acá. Aquí todavía le quedan 4 turnos para construir algo. Y bueno, ahí no puedo hacer nada. No hay ninguna mejora por acá. Me daré la vuelta larga por mientras. Entonces, y puedo crear una religión. Puedo creer en el politeísmo o en el chamanismo. Debido a que como ya tengo 10 unidades, puedo empezar a formar religiones. Vaya interesante. ¿Qué me conviene? ¿Irme a las artes mágicas o creer en el politeísmo nomás? Yo creo que creer en diversas religiones nomás. Aumenta la fe. Aumenta más 5 en la influencia y más 5 fe en los sitios sagrados. Ok. Y ahí indica dentro de las regiones cómo influye las religiones. Por ahora no tengo ningún culto. Necesito construir. Dentro de las religiones. Ah, ya. Yo creo que pronto me empezarán a solicitar que me empiece a construir el templo. El templo va a estar inconcluso. Quedan 2 turnos para la masonería. Pensaré a molestar a Karma. A ver si pasa algo. Estamos bien. Y acá el obelisco. ¿Dónde construyo el obelisco? Yo creo que tengo que dejarlo en lugar donde no me afecte la generación de recursos. Ah, acá puede ser. Acá justamente no hay nada. Ahí se va a construir el obelisco. Y tengo más unidades para empezar a construir, pero obviamente tengo que esperar que empiecen a soltar los recursos. Estamos bien. Y acá le quedan todavía 4 turnos. Ah, ahí está el reino de mi aliado. Ah, ya. Evento. El arte de adivinación se corre a través del imperio. Los clérigos buscan mensajes de los dioses en las entrañas de los animales, los vuelos de las aves, la posición de la estrella, devociones, decociones divinas y cualquier otra parte.
Sin embargo, estas han vuelto tan mundanas, tan bizarras, que el imperio empieza a caer en una superstición caótica. Inclusive las como comen las gallinas están siendo interpretadas como comandos militares. ¿Qué hacer? ¿Abrazo este fanatismo absurdo? ¿Lo prohíbo? ¿O le intento dar razonamiento? Yo creo que voy a darle razonamiento. Debido a que mi civilización va a optar más hacia la lógica que hacia el divinismo. O sea, de que igual van a existir los templos. Veamos cómo resulta esa mezcla. Ya con eso puedo terminar mi turno. Dije que aquí iba a estar... ¿Tu civilización tenga gallinas como deidades? ¿O no necesariamente? No necesariamente, pero sería interesante. Que dependiendo de tus decisiones no se sabe tampoco cómo pueda ir girando tus civilizaciones de por sí en los avances. Sí. Ahí justamente no tengo nada que hacer, sé que mi civilización tiende hacia el caos. Pero la idea es que no caigas ella. Con las creencias. Ah, ok. Ya, termino mi turno y... Todavía está pensando. Ya, ahora sí. Se completó la masonería. Y con esto tengo los trabajos de piedra. Tengo la torre de vigilancia que me va a servir. Y el trabajo de... De hacer estos, ¿cómo se llaman? Los potes. Voy a aprovechar de acá. De hacer que estos soldados que están dando vuelta. Están puro. Agarrándose por el fideo. Y lo voy a dejar con batalla automática. Ah, listo, derrotados. Te voy a tener controladito nomás. Y estos exploradores van a seguir dando vueltas. A ver si encuentran un lugar interesante. Por ahora nada, voy a seguir explorando por allá. Acá todavía sigue construyéndose el templo. Oh, llegó una nueva oferta. Sí. Vamos a empezar a hacer intercambios. I like you. I agree. A thousand blessings. Empiezo justamente a tener mejor relación con los nubianos. Y claro, en cuanto a fama, voy segundo. Primero va el Reino Amarillo, que no sé quiénes son todavía. Pero estamos ahí, estamos avanzando. Estamos avanzando por un Arapanos mejor. Vamos a empezar a trabajar en bronce también. Debido a que tengo los puntos de ciencia necesarios. Todavía está... Ya. Aprovecharé acá. Me desplazaré hasta acá. Y haré
Haré el saqueo de acá. Así como que no quiere la cosa. Acá todavía se está construyendo. Y acá quedan 7 turnos. Ah, y aquí puedo decir que deseo incrementar el número de monedas, pero sacrificando una de población. No me conviene. Sacrifico una población para obtener estabilidad en la ciudad. Que se llama la Inquisición. O procesión, que gasto dinero para incrementar la estabilidad de la ciudad. ¿Cómo está de estabilidad? Por ahora está sumamente estable. Está perdiendo de los distritos y por el número de territorios. Sin embargo, se está generando por ser la base. Todavía se está generando por las ideologías. Porque tengo un crecimiento vasto. Así que va bien. Acá estamos bien. Todavía está creándose la ciudad. Okay. Montañas y más montañas, así que seguiré explorando. Creo que con eso termino mi turno. Y obtuve otra estrellita. La estrellita es por... Ah, ya, por justamente haber avanzado en 10 tecnologías. Pero todavía tengo que trabajar en los territorios. Todavía tengo que trabajar en influencias. Todavía tengo que trabajar en distritos. Y monedas. Ya. Vamos bien. Así que... Justamente ahora tengo el trabajo de bronce. Así que voy a empezar a trabajar en cobre. Puedo empezar a tener un fuerte. Tengo la forja y tengo lanceros. Aumenta el número de la población. Bastante logros. Veré por acá, aprovechando. Ajá, ahí estaban los otros. De pie. Y ahora sí, tengo que construir aquí una ciudad. Aprovecharé entonces de hacer el templo. ¿Dónde construiré el templo? No, todavía no. Voy a construir primero unidades.
Y lo aprovecharé justamente para empezar a construir soldados. Siento que acá sería... A ver. ¿Dónde sería bueno construirlo? Un lugar no muy alejado. Yo creo que por ahí. Te voy a aprovechar aquí también para construir, para extraer más recursos. Y creo que sale sacar más provecho acá. Ahí. Con eso voy a generar más recursos. Acá todavía le queda un turno y podré construir mi civilización al fin. Ah, y ahí justamente hay un descubrimiento, así que aprovecharé de ver cómo llego hasta allá. Acá le quedan 6 turnos al templo. Y aquí aprovecharé de hacer nada. Me falta ver con... Sufro. ¿Por qué? Que escribo mal Twitch. El Twitch. El Twitch, no. Tío Twitch. Pucha. Sufriendo con el teclado. Pienso más rápido que cómo escribo. Pero se entiende. Ya, voy en mi turno 39. Aquí se desplazaron. Así que ahora están escondidos, pero ya no. Aprovecharé de hacerles un asalto ilustre. Confirmo la batalla y dejaré que autobatalle. Y listo, ya. Ahora ya sé que aquí hay más recursos, así que lo dejaré hasta ahí, ¿no? Por ahora de acá. Ahí se está construyendo el localizado. Y aquí ya puedo empezar al fin a construir también. ¿Qué me conviene construir? Mi fortificación por acá. Además de eso, aprovecharé. Voy a colocar recursos por acá. Y acá voy a generar más recursos para ser explotados. Con los soldados, voy a ver si puedo llegar hasta acá. ¡Ey! ¡Un descubrimiento! ¡Ay! Ah, saqué estrellita, ¿cierto? ¿De qué fue la estrella? Ah, del... Al fin va a haber asaltado.
aprovecharé de ver si que puedo seguir avanzando. Y con esto puedo terminar mi turno. Oh, la ciudad no está creciendo. Ya se descubrió la irrigación. Quienes están pasando por la transmisión, tanto en Twitch como en YouTube, recuerden dejarnos su comentario para que podamos leerlo, responder dudas o consultas sobre este título que estamos jugando. Y si tienen algún dato por el cual quieren que compartamos por acá, también. Sí, muchas gracias a todos los que se han pasado a darse una vueltita. Estamos jugando Humankind. Juego que toma bastante tiempo en desarrollar la ciudad. Si se dan cuenta, llevamos casi 2 horas. Hemos jugado 40 turnos. Así que esos 150 turnos que tiene la demo da para muchas horas. Y aparte que lo puedes volver a jugar. Entonces, exacto. Entonces al final se aprovecha bastante. No es que solamente juegue 150 turnos y era. No, sino que más eras. Trunts. Trunts, exacto. No, pero sí, puedes volver a jugar sin problemas. Aprovechamos de recapitular que tú comenzaste desde cero, en la era cero. O sea, modo tutorial incluido, todo. Sí. Oh, obtuve horda de oro. Sí, y por lo mismo toma un poquito más de tiempo acostumbrarse. De por sí tiene hartos tipos de desarrollo. Igual ahí hubieron algunas estrategias que no funcionaron bien y otras que han funcionado mejor. Ya, a ver si... Oh, tengo soldados veteranos ya. Voy a seguir desplazando por acá. En tu ejército, al menos uno de tus unidades consiga un veterano identificado con la estrella. Y hay 3 niveles de estrella de rango de veterano. Cada nivel agrega fuerza de combate a la unidad. Y ya. Bacán. Aquí ya se desplazó. Quedan 4. Ah, ciencia. Dado que está avanzando más rápido. Voy a avanzar en pesca. Porque tengo el mar cerca. Y ahí veré si genero la rueda, la escritura. Y los otros avances tecnológicos. Oh, y aquí ya veo que se empiezan a desplazar soldados. Voy a estar atento a esa jugada, así que empezaré a devolver mis tropas. No quiero encontrarme con una sorpresa de que vota la alianza. Sigo con mi exploración.
Me quedan 3 turnos para poder sacar las fronteras. Y aquí quedan 3 para el templo. This proposal respects your people and mine. Ah, y aquí va. Sí, se acepta todo tipo de intercambio. Most glorious. Yes. Ah, what heartening news. Ya. Esta alianza va súper bien. A pesar de que igual está neutro, va bajando la intensidad de que desean hacer una guerra. Pero podemos empezar a intercambiar recursos. Así que todo bien. Hay un evento que hay que resolver. Ah, y aquí ya empiezan a tener conflictos en los credos. El cual indica de que deben dejarse las tareas a los hombres o a las mujeres. Yo digo que cualquiera nomás. She's super over mine. Tanto hombres como mujeres pueden liderar los templos. En todo caso. ¿Cómo? Un punto a favor. Ah, sí. Al final es para saber cómo lidiar con las decisiones. Debido a que obviamente si muestra cierto favoritismo, puede que empiecen a surgir guerras por nada. Dije que acá esto está muy cerca. Y creo que me queda un soldado por... Sí, justamente me queda uno por mover. Ahora sí, termino mi turno. Terminó la pesca. Ah. ¿A dónde iba ahí? ¿A dónde iba ahí? Ahí justamente se van desplazando los otros. Ah, ya, ya. También están declarando la guerra a los... estos subjetivos. ¡Ja! Buenas, Satanás, tu serva. Vamos a ver por qué este juego está tan caro. ¿En serio está tan caro? Porque estaba viendo el precio y lo vi como a 30 y tantos dólares. Ah, igual. Y que está con descuento, ¿eh? Pero déjame corroborar si ese es el precio normal o es el precio con los como regalitos que a uno le gusta la versión más bonigui del tema. Déjame bien corroborarte los precios. Aunque Satanás te observa. Ay, me encantó tu nick. Si tienes datos y no sé de qué país eres, pero aprovecha de dejarnos el precio en tu país y yo te corroboro, porque nosotros somos de Chile, te corroboro el precio en moneda local. Sí, genial. Aprovecharé de dejar... Ahí está en construcción. Veamos, me falta todavía construir el corral. De exploración, todavía tengo que ver por acá. Oye, si tienes
Ah, y está en oferta, dice. Si tienes alguna duda, Satanás, indícanos nomás y trataremos de resolverlo. Vamos a confirmar aquí la batalla. Que, bueno, para quienes quieren... para quienes deseen precomprar Humankind. Eso, gracias. La edición Digital Deluxe Edition está a 32.369 pesos chilenos. Está con un 17% de descuento, ya que el precio original en pesos chilenos es de 38.999 en Steam. Ah, sí. Solo estamos haciendo el stream desde Steam. Entonces, por eso damos el datito desde Steam. Sí. Igual es un precio que no está tan asequible, ¿eh? Pensé que iba a estar como a 30 o 25 dólares. Pero igual se entiende porque son muchas civilizaciones que están desarrolladas en el juego. Solamente en la demo hay 40 civilizaciones repartidas en 4 eras. Así que son 10 por cada era. Es de la edición Digital Deluxe Edition. Ah, ya, en la edición el completa. El juego normal... sí, la serie completa, con cositas bonitas como el libro de arte, o sea, la descarga digital, la banda sonora, el póster de unidades y árbol tecnológico en PDF. Por lo visto todo va a ser digital. Ah, ya. ¿Y el precio del juego solamente? ¿O no está disponible...? Sí, sí está, es que me salen acerca del juego. La versión Standard Digital Edition está, que me salen, no estoy segura si es en euro, me sale el signo a euro, a 49.99. Y el Digital Deluxe, bueno, el que les comentaba, está a 59.99. Eso es en, asumo que es en dólar. Sí, no, déjalo en dólar. Me sí, confunde esa moneda de, pero de si euro lo, ahí. Pero si lo estás viendo en Steam. ¿Tú puedes, sí. ¿Tú puedes cambiar es la moneda? Es una imagen. Ah, una imagen. Es una imagen, ah, porque el precio solamente veo visible el del Digital Deluxe Edition. Ok. El con fanfarria. Déjame averiguar mejor porque Steam me tiene un poco limitado al, justamente el detalle de precios. Ah, ok. Ya. Voy a construir la pirámide de Giza. Debe ser colocada cerca de un río. Justamente ahí Satanás te observa, nos comenta que, claro, como está en oferta, está a 40 dólares precio completo, es decir, en la versión deluxe. Uh-huh. Ah, ya, ahí clamé la primera maravilla cultural que debo construir. Lo voy a construir. Dice que se debe construir cerca de un río, así que lo voy a construir por acá, donde conectan ambos ríos. Y aquí dice. Ah, ya, está justamente aprovechándose un boom cultural para mejorar los puntos de ciencia. Tengo una colaca, caleta de tarea. A ver si después lo puedo ir aligerando. Pero voy a esperar construir algunas cosas antes de poder fusionar las ciudades. Ahí justamente nos está diciendo de que se queda con cruzar skin 3 es Satanás, el juego de Paradox. Bueno, sí, sí, este juego es mucho más táctico, en el sentido de que igual tiene, intenta abarcar muchas cosas. Ojalá que en un futuro se pueda pillar en un bundle promocional, así que lo encuentren carito. Pero por sí, igual se ve una propuesta bastante interesante del juego.
bien extensa la demo en todo caso. Está disponible hasta el 26. Sí. Hasta el 28. No, casi 30, o sea, 30, buena, estoy sumándole mucho. Son casi 15 días para probarlo. Así que igual no es malo. Además, esta es la segunda Open Dev. La primera estuvo bastante limitada en cuanto a turnos. Y bueno, igual han ido como probando en diferentes plataformas de PC en las que va a estar disponible el juego. El turno anterior fue en Stadia, ahora está en Steam. Desconozco si hubo un anterior o de las primeras en Epic Games, que es también dentro de las plataformas para PC que estará disponible el juego. Pero este va a estar ya para el 22 de abril del 2021, así que esta es como una probadita y bastante extensa. Así que no es malo. No es malo. Hoy quedé en la duda con el precio, porque ando buscando justamente el precio normal, pero creo que es la única edición disponible en la Deluxe Edition. Ya. Yeah. Pero todo es digital, no es físico. ¿La costumbre de tener las dos opciones? Sí. Ya, aquí ya tengo el primer asentamiento. Ahora toca construir para recolectar industria. ¿Qué más me queda por hacer? Veamos, no tengo nada más por hacer, así que me saltaré el turno. Ya hay un saqueo. Ah, ya, ya ahí tuvo que arrancar. Justamente porque se están aprovechando. Ah. Veo que ya se están incrementando las visitas. Ok, a ver cómo cambió el trato. Look, this war is doing little for both our empires, ¿no? Ah, ya. Dice que se está rindiendo y por lo tanto, como sabe que ya no le va a sacar tanto provecho, se volverá mi vasallo. Interesante. Y tengo que ofrecerle 525 monedas en reparación. Pero son muchas monedas. Ahí yo tengo solamente 400 monedas. Le quedaría debiendo. Tengo novedades sobre los precios. Tanto en Steam como en Epic Games, el precio en peso chileno está a 32.369 pesos. Hay un descuento actualmente, como bien nos comenta Satanás te observa. Es de un 17%. Y es el mismo precio de Steam, no cambia. Y es la única edición disponible. Y es en digital. Toda la entrega va a ser en digital. El álbum va a ser un enlace de descarga. También el árbol genealógico. PDF. Déjame ver también qué otro atributo trae dentro de las opciones, pero el estándar y el... Bueno, el estándar es como la otra opción. No hay más detalles sobre el estándar en general. Resaltan solamente el deluxe. No. That's interesting. Ok. No quiso mi oferta. Pero estaremos ahí.
vigilando por si acaso. Ahí quedó en espera ese. Se está construyendo ya el, la fortificación. ¿Qué más? Ah, los soldados me quedan por mover. Ahí. Los otros soldados que están acá, voy a empezar a retroceder. Dado que ya... He estado omitiendo sobre la edición de Lux es que, bueno, aparte de lo que te comentaba, que viene el OST en digital y el árbol genealógico en PDF, también viene un DLC, un pack de DLC con Notre Dame. Sí. Buena. Sí, así que no es malo. No, no es malo. Insisto, esperemos a ver qué va saliendo los próximos meses. Si hay algún otro descuento, no se sabe. Igual falta harto para abril de 2021, así que paciencia. Pueden encontrar más descuentos también. Sobre Stadia, no tengo cómo verificarlo porque me es muy limitado por región. Entonces quiero, por ejemplo, hacer el clic de pedir por adelantado en Stadia. Corroboro mi región, Chile. Me dice, no está disponible. Entonces, no tengo cómo ver el precio, pero es un precio estándar. 32.000 y algo pesos chilenos. Sí, pero es que esta idea todavía no está disponible en Chile, por eso. Por eso. Es que como es una de las plataformas donde va a estar disponible, porque el juego solo estará disponible para PC. Detalle. Veamos, me queda harto de resolver un juego de profecía. Justamente empiezan a tener como un poco más de importancia los juegos al azar. Decido si que deseo guardar silencio sobre el juego profético. Deseo si acallar la situación. Si puedo dejarlo que pase nomás, si total son rumores nomás. O si derechamente me voy a la divinización para saber si es que aumenta la superstición. Pero... voy a dejar ahí que pase nomás. Y... salir mal, dices tú. Nada puede mal ir, salt. Claro. Claro. Una gran enfermedad vendrá. Prepárate, hermano. Claro. Es el turno. Crece la población. Y a ver, recurso agrario. Aquí ya conquistó el otro, así que voy a aprovechar de expandirme por arriba nomás. Y los otros soldados que andaban cerca. Uy, que no los veo. ¿Dónde están? ¿Dónde están mis soldados? A ver.
Ahí están, ya. Esto los voy a dejar por acá, porque posiblemente desde abajo vengan con alguna invasión. Veo que se están acercando bastante. Ah, y esta es una ciudad fundada por gente independiente. Aclama su propio territorio, pero no desean expandirse más. O destruir la ciudad para obtener su territorio, o esperar hasta que colapse. Ok. Veamos. Ah, de aquí puedo sacar mercenarios. Buena. Aquí puedo ver si es que esta gente independiente puede vivir. Voy a ver si le aumento un poquito de... Ahí, para mantenerlos contentos por mientras. Voy a ver si los puedo patrocinar. A los patroncitos. Para ver si es que generan confianza. Y desean de la nada fusionarse con nosotros por darle el patrocinio. Lo cual no es mala idea en todo caso. Ganarse una ciudad mientras los demás lo construyen. ¿Qué más? ¿Hasta ahora? Llevo 48 turnos. Igual ya había avanzado de él, ya estoy un poquito atrasado. Eso te iba a preguntar, ¿cómo sientes que va tu avance en estado pendiente? Mira, por ahora, igual como que se ha estancado un poquito, porque como tengo pocos soldados, como que no se le saca tanto provecho a la exploración. Entonces los otros ya empezaron a ganar más terreno. Y por lo tanto debo empezar a ir a la conquista de más ciudades. Estoy esperando que se desarrollen algunas tecnologías para poder fusionar las ciudades en la capital. Y ya con eso poder dejar mi reino expandido lo suficiente. Para empezar a construir intentar avanzar en la era. Porque uno de los requisitos también es fusionar las ciudades. ¿Quías esperas tener un avance notorio en cuanto a salud? Habría que ver qué es lo que pasa con las otras eras. ¿Qué? 18 turnos para el monumento. Por lo que se ve en el tráiler, voy a aprovechar de volver a dejarlo disponible en el chat. Este tráiler se pasó en The Games Awards. Ajá. Y justamente te iba mostrando como un resumen bastante visual de lo que era cada una de las eras hasta la actualidad. Así que es bastante interesante lo que se puede lograr en avances tecnológicos y de civilizaciones con el juego. Ahí aprovecho de dejarlo disponible. Ya lo encontré. Ahí, para que aprovechen de verlo también. Personalmente, mi única referencia con títulos como este son Age of Empire. Que es lo que he podido jugar. Entonces, en la actualidad no tengo referencias comparativas con este título. Ya. ¿Tú has tenido la posibilidad de jugar juegos similares? Quizás no necesariamente en PC, sino que en móviles. En PC sí he tenido oportunidad de jugar algo similar, que es... bueno, y ahora está en móviles el juego también. Que se llama Armelo.
que es algo similar, yeah, pero con animales. Sí, entretenido. Entonces, igual son como personajes principales que van como explorando y moviéndose, pero con el mismo formato de losetas hexagonales. Justamente uno de los enganches para quienes quieran jugar este título y tengan como muy presente o cotidiano lo que es juegos de mesa. Uh-huh. En físico me refiero. Y como al digital con títulos como Humankind. Sí, se asimila bastante en otros tipos de juegos que son de este estilo. Pero lo interesante es que, claro, este toca más el tema de civilizaciones. Dar una repasada a los libros de historia, bueno, en específica la civilización que quieras como potenciar a medida que vayas avanzando en las eras y armar tu estrategia. Claro, ya, justamente ahí formé un pacto de no guerra con el que se está expandiendo, así que con eso estoy más que claro de que vamos a poder avanzar. Él también está en 6 estrellas, así que pronto tengo que intentar superarlo. Es más, voy tercero, pero hay 2 civilizaciones que ya han alcanzado las 6 estrellas, así que voy atrasado ya. Ya se alcanzó la escritura. Voy a ver con la rueda ahora que ya está también un poquito atrasado. Creo que me queda una unidad por mover, que es esta. Termino el turno y en el turno 50 ya obtuve las estrellas necesarias. You should listen to this. Okay, yeah. Te dejo ahí. Gladly. Marvelous, like the first rays of daylight. Y con esto ya tengo los puntos necesarios para poder avanzar en la cultura. Obtuve las 7 estrellas. Voy a esperar un poquito a que avancen el resto de las construcciones, por lo menos las que son necesarias, para poder proseguir. Ya. Aquí se termina el desplazamiento con este soldado. Aquí justamente ya tengo un posible enfrentamiento. Que por poco nomás le ganó. Y estos son de ellos, así que estamos con un pacto de no agresión. Igual voy a seguir explorando porque me parece que voy a necesitar encontrar... Voy a empezar a cerrarle el acceso. Se va a empezar a expandir muy rápido. Aquí todavía me falta ganar terreno, así que espero que cuando saque el otro soldado ya empiece a tener la oportunidad de construir. Bueno, y una vez que aquí construya lo necesario, podré seguir avanzando. La capital va bien, pero podré ir mejor. Y con esto termino el turno.
Okay. ¿Cómo van? Vamos a dejarle ahí el patrocinio, pero con eso basta. Ya deberían por lo menos mejorar su situación. Justamente ahí tienen soldados independientes que también están rondando. Estos van a atacar, así que debo estar atento a esa jugada. Y acá voy a tratar de construir soldaditos ahí. Me interesa bastante que sigan expandiéndose las unidades. Y acá aprovecharé aquí de sacar una curiosidad. Oh, y aquí tengo soldaditos. Yay, al fin soldaditos. Yo creo que de ahí voy a dividir las tropas. Me quedan acá. Ya, puedo dividirlo. Voy a aprovechar entonces de hacer esta división. Y con eso por lo menos los soldados tienen un poquito más de recursos. Y lo voy a dejar hasta ahí nomás. Sí, tengo el pacto de no agresión con ellos. Termino el turno. Constantemente me desplacé. Acá nada que hacer. Estos ya van con toda la confianza, así que espero que les vaya bien. Y aquí y ahora empiezan a tener demandas. Ok. ¿Quiere que le dé San Lorenzo? Voy a demandar a ver si es que me targa ese territorio. You want forgiveness? I want territory.
The nerve of you. You are odious. We need a fresh start. Mis demandas son... okay. Most glorious, yes. Let's dance. You appear trustworthy in a fickle world. Entonces San Lorenzo va a ser nuestro. Ese va a ser el tratado que nosotros tenemos. Volviendo a los soldaditos. Voy a seguir explorando los alrededores. Esto lo voy a aprovechar para mover por acá nomás. Todavía me queda un turno para mover con ellos. Voy a mover acá. Ahí muevo abajo. Ya. Y ahora sí termino el turno. Ok. Aquí seguiré explorando. A ver, ¿dónde me conviene tomar el terreno? Voy a dejar hasta ahí por ahora porque después voy a conquistar ahí. Acá todavía sigue avanzando. Pecados del padre. El nacimiento de la escritura ha permitido. Ya. Permitió dejar en por escrito los grandes hechos que han sido recordados y diseminados a través de la gente, pero también ha permitido las deudas personales ser declaradas. En el pasado, las deudas de la persona morían con ellos, ahora están siendo heredados. Voy a hacer que paguen sus deudas nomás. Aunque pierda de oro, prefiero más que todos los que hayan pasado por acá estén sin deudas. Por lo tanto, aumento un poco más la población. Y por lo mismo, voy a empezar a construir soldados. ¿Qué soldado me queda? Ah, acá. ¿Cómo van? ¿Cómo van? Van bien, ya. Y ahora sí, están asimilados. Ya, siento que ahora sí está bien hacer la trans... O puedo trascender por la cultura. O puedo escoger otra civilización. Ya están los...
Los sumitas, los romanos, los griegos, los escártagos, los celtas. Ah, los celtas, obviamente. Los góticos, los hunos, los marianos o los mayas, o los persas. Más bien no conoce el Tanoa. Sí, bueno, que lo celta. Ah, no hay ninguna construcción acá. Aprovechemos entonces y empecemos con las torres vigías. Y de ahí la fuente pública. También construiste un garrison. Que sea por acá, dado que... Ahí. Dado que no se le está sacando tanto provecho. Y de ahí sigue con las mejoras. Es más, antes que todo eso, voy a ver si puedo fusionar la ciudad. Y voy a terminar el turno. A ver, ¿cuál me queda? Me quedan estos. Y ahora sí, avanzo de era. Y ahora sí, nos volvimos todos celtas. Ya sería la segunda era de 4. Y ahí sí, estoy en la era clásica. A proposal for your consideration. Ya, sí, acepto. Que ha tratado con todo. Yes. This calls for celebration. Hay una ciudad que ya no está creciendo. ¿Qué es esta? Ahí justamente, una vez que ya esté todo desbloqueado, voy a empezar a generar nuevas mejoras. Y ahora, acá. Ah, ya lograron conquistar. Aquí también voy a desplazar. Y acá
Voy a ver si dejo mi asentamiento cerca. ¿A dónde me conviene más? Ahí me producen 21 recursos. 19. Aquí me genera más recursos. Y ahora sí termino mi turno. Y hay nuevas notificaciones. Logré la rueda y... por lo mismo ya puedo empezar a ver. Si es que sigo... bueno, ya, las guerras organizadas. Listen very carefully. I have a proposal. Yeah? Most glorious! Yes! This is good. Voy a echar a desplazar acá. Ah, ya, ya tomaron territorio. A mí también me conviene tomar pronto territorio, así que... creo que ahí sería bueno tomar un territorio. Y... ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? De aquí puedo tratar de expandirme hacia arriba. A ver con qué me encuentro. Los descendientes de los reyes. ¿Qué me conviene? Dejar más dinero y... no, ahí. Para que obtenga más recursos por ese tiempo. ¿Cómo está la población? Empiezan a caer los viejos dioses. Lo típico. Cuando se basan las eras. Ah, igual el terreno es vasto.
Aprovecharé de explorar por estos lares. Antes de que me vayan quitando más terreno. Aumenta la población. Y obviamente tengo que empezar a forzar un poco el lenguaje para que todo se una en una lengua madre. Echaré ahí de ver si que puedo batallar. Ahí se confirma batalla. Aquí me están ofreciendo un trato. This proposal respects your people and mine. Si dejo los bordes abiertos, pueden entrar las armadas. Igual está siendo un poquito claro el tema. Pero no han avanzado mucho, así que está bien. I like you. I agree. Ah, what heartening news. Ah, y aquí ya se estaba expandiendo. ¿Dónde me conviene instalarlo? Hay un compañero lejano, un lugar que sea. Acá. Ya, esos van de camino. Y termino mi turno. Yo creo que lo vamos a dejar hasta el turno 60 para no alargarnos más, porque ya vamos a pasar 3 horas. Refuerzos, las barracas, donde pueden entrenar los soldados. Y ahí tiene la batería en RAM. Y ahora sí, el navío. Quedan 6 turnos para que tenga el monumento. Aquí le quedan 20, le quedan 4 turnos.
Y ¿dónde sería más conveniente? 1293, 1293. Voy a dejar ahí. Y aquí también voy a buscar cerca. Entonces ahí ya podemos ver la forma que está tomando el reino. Todavía quedan estas tierras por tomar y por aquí. De ahí queda ver cómo los puedo añadir a mi capitán. Que es justamente acá. Está bien que esté enfocado en la industria. Y ¿qué más me queda para hacer? Crece la población. Lo voy a empezar a devolver. Para que estén explorando. Y acá, ¿dónde me conviene? Ah, me falta influencia. Ok. Tengo que esperar un poquito. Ah, y esto también avanzaron. Ahora son góticos. Voy a dejar también con bordes abiertos. Most glorious. Yes. This calls for Pero tengo que estar atento. Voy a empezar a colocar los soldados más cerca del de la capital, por si acaso. Quedan 5 turnos para el monumento. Ya. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá porque era el turno 60. Y aquí voy a permitir que hagan todos los tipos de intercambios. No hay problema con ello. Así que eso, chicos. Vamos a dejar atacar la transmisión de Humankind. Bastante extenso el juego. Y pensé que me iba a tomar estas 3 horitas en hacer los 150 turnos. Pero no, es muchísimo más largo de lo que yo pensaba. Chequeteta. Sí. Igual hay cosas que al inicio no lo manejé bien. Debí haber tenido la oportunidad de fabricar más soldados antes de empezar a avanzar con la ciudad y las construcciones. Que te quedaste justamente corto con los avances. Sí. Sin soldados no puedes explorar. Claro. Pero esa es la idea finalmente, buscar un equilibrio. Agradecemos por acompañarnos en esta edición. Recuerden que estamos realizando Catando Juego todos los martes y
jueves a contar de las 9 de la noche, pero por estas semanitas navideñas lo vamos a estar haciendo los días martes y sábados a contar de las 9 de la noche, y después en enero ya volvemos a la transmisión de los martes y jueves. Así es, Snow. Los horarios sigue siendo el mismo, a las 9 de la noche, hora Chile. Sí, por supuesto. Recuerden visitar nuestro sitio www.paua.cl, donde podrán encontrar reseñas, artículos, noticias, y no solamente relacionadas con los videojuegos. ¿Qué más, Fanny? Como bien dices, no solamente hablamos de videojuegos, sino que también de tecnología, de panoramas online, porque pandemia. También hablamos sobre series de televisión, anime, música, J-pop, K-pop, música nacional, música internacional. Abarcamos de todo un poco, todo lo referente a la cultura geek, pop y fan. Sí, también recuerden visitar nuestras redes sociales. Nos pueden encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y en Twitch. Nos pueden encontrar como Paua.cl o Paua.cl, dependiendo de la red social. Les recordamos que tenemos un Instagram, que estamos de a poco entregándole amor, llamado Catando Juegos. Ahí estamos subiendo una pequeña imagen resumiendo lo que ha sido cada uno de los capítulos, como también informando que se encuentran disponibles en YouTube. Sí, y recuerden que los episodios los estaremos subiendo al día siguiente, salvo que salga alguna eventualidad. Como el día martes, que debido a situaciones nos atrasamos un poquito con la entrega, así que lo vamos a estar subiendo mañana. Va a estar como... Sí, pero dentro de esto, de la misma semanita de transmisión está disponible, así que en el peor de los casos. Y tenemos un setlist llamado Catando Juegos en el canal de YouTube de PauaCL. Ahí están por orden desde, obviamente, el primero al más actual. El primero va al final y el más actual está al tope para que estén atentos y conozcan qué ha sido el capítulo anterior, o si también quieren conocer los primeros capítulos y cómo ha ido evolucionando este segmento. Sí. En YouTube recuerden darle me gusta, darle subidita, el dedito arriba, recuerden suscribirse y darle a la campanita para que estén notificados cada estreno de Catando Juegos y también de los videos que vayamos subiendo. Y además de eso, en Twitch no se olviden de seguirnos. Y les recordamos que el día martes estaremos revisando el juego que estaremos jugando, así que estén atentos al calendario que está disponible en Twitch. Agradecemos a todos los que nos vieron en la transmisión de Twitch y también los que nos están viendo en diferidos a través de YouTube. Miau, así es, miau, miau. Sí. Así que eso, si nos están viendo antes del 25, les deseamos unas muy bonitas fiestas navideñas. Y si nos ven ya mucho después, quizás no tan cerrando el año, también les deseamos un muy feliz año nuevo. Así es. Así que eso, chicos, hasta una próxima transmisión. Soy Snow y me acompañó Fanny Chan. Chan, chan. Chau, chau. Bye, bye.